¡Qué loco, Peñita! Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bienvenidos a un video más para el canal. Y bueno, chavales, hoy estamos aquí todos y cada uno de nosotros reunidos porque tenemos a esta bestia de Broly Super Saiyan LR con los links al 10. Tenemos un pequeño downgrade, ¿vale? Y es que este personaje, especialmente a mí, no me ha querido salir nunca en Summons, ¿vale? O sea, me ha salido una vez, nunca más me volvió a salir. Así que, bueno, pues no lo vamos a tener Rainbow. Pero ya sabéis que, como el otro día hicimos un showcase de los dos Cells, uno Rainbow y sin links al 10 y otro con los links al 0, bueno, al 1, pero Rainbow, vimos más o menos la misma cantidad de numeritos, así que vamos a darle un poquitín de caña a todo esto. Lo llevamos en un equipo de Revenge, ¿vale? Porque creo que va a funcionar muy, muy, muy bien en la líder skill de Bardock, así que vamos a darle caña a todo esto. Como siempre, ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like, toflame, y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Tenemos una situación un poco peliaguda aquí, ¿vale? Tenemos ya de primeras... ¡Pum! ¿Vale? Es perfecto, ¿vale? Nos ha salido genial esto. Pero tenemos que... Tenemos aquí a Broly STR contra un personaje AGL y demás, ¿vale? Entonces, el personaje antes de la transformación, ¿vale? Ya sabéis que su transformación es súper fácil. Lo que hace es ataque y defensa más 90% cuando tiene un superataque, más un adicional de ataque más 50% si es un ultra superataque. Si nos enfrentamos contra dos enemigos o más, va a tirar un superataque adicional, que está genial. Los links tenemos activados: Super Saiyan, que es ataque más 10%, Saiyan Lineage, ataque y defensa más 5% y 2 de ki. Prepare for Battle, 2 de ki, ataque y defensa más 5%, Super Saiyan, que es ataque más 15%, ¿vale? Fear Battle, ataque más 20%, y Legendary Power, que es ataque más 15% cuando tiras el super ataque, ¿ok? Berserker solo se va a activar si tenemos 50% o menos de la vida, que es algo que, bueno, bastante peligroso en este evento. Sobre todo en este evento en especial es bastante, bastante peligroso. Entonces, comenzamos aquí con el Papu Broly. Este no tiene los links al 10, hemos tenido suerte que la primera rotación ya nos ha salido pues todo bien, ¿vale? Todo a pedir de boca y demás, pero ahora... se va a venir lo que se tiene que venir, ¿vale? Vamos a ver qué tal este Broly sin transformarse. 4,5 millones. Tenemos un support, ¿vale? Llevamos un equipo para siempre tener, al menos en rotación, un support e ir haciendo las cositas más o menos bien. Realmente 4,5 millones de daño, ¿vale? Es muchísimo, es muchísimo. 4,5 millones de stats. Es bastante, bastante, bastante. Sin tener, obviamente, el link tocho activado, ¿vale? Entonces, por aquí... vamos a chetarnos la defensa contigo, vamos a chetarnos la defensa contigo y a ver si tenemos suerte y puede llegar a pegar Golden Freezer para también chetarse la defensa con él, ¿vale? Que nos vendría de lujazo, la verdad, nos vendría de lujazo. Espero que no salga crítico, porque si no sería doloroso, ¿vale? Perfecto, bien, 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 bien. Vamos a poder repartir un poquitín el daño que nos viene genial y sobre todo chetar la defensa a este bardo, ¿vale? Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos al tercer turno, ¿vale? El tercer turno de la partida. Todavía no tenemos absolutamente nada ni nadie transformado. Y no podemos mover a Broly, así que nos vamos a tener que tirar una Senzu. Uy, 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 digo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Esta vez, chavales, no vamos a poder tirar el ultra super ataque. Por lo tanto, el stat de ataque va a ser muchísimo, muchísimo menor. Pero, bueno, igualmente va a ser un stat bastante, bastante, bastante bueno, ¿vale? Como veis, tenemos un soporte de defensa que es el Metal Cooler, que nos va a venir de lujazo, ¿vale? Va a reventar, va a hacer que todo el mundo aquí reviente. Y además también nos da 30% de ataque, que eso también está de lujo. Vamos a ver. Perfecto. ¡Ojo! Ese basiquito ahí, ¿cómo se ha atrevido el Broly? 2.400.000 con el super ataque, ¿vale? Sigue siendo un stat bastante, bastante tocho para solamente ser el super ataque, ¿ok? Perfecto, no recibimos nada de daño y en el turno que viene vamos a poder seguir ahí dando unas pequeñas vueltecitas. Perfecto y perfecto. Por favor, juego, tío, ¿por qué el juego me quiere hacer estas cosas a mí? ¿Pero por qué? ¿Qué le he hecho yo a este juego para que me haga utilizar ya las dos Senzus, tío? Pero por favor, por favor, vamos a tirar aquí el superataque. Vamos a tirar también por aquí el superataque. Y debería de morir, sí, debería de morir. Debería de morir, así que todas las orbes que tendremos en el turno que viene serán totalmente nuevas, ¿vale? Vamos a ver qué tal Goku. Goku ya sabéis que es el enemigo más fuerte de este evento. Por lo tanto, vamos a tener el challenge, por así decirlo, en breves, ¿no? 33.000 que ha pillado por el superataque ese bardo. Más vale que se chete la defensa, ¿eh? Porque el Goku es AGL, ¿vale? El Goku es, o sea, el Goku es Tech, así que nos va a reventar el culo. Así que bueno. Tenemos aquí la transformación, gente. Tenemos aquí la transformación
exquisita, de una calidad espectacular. Para mí, de mis transformaciones favoritas del juego. Y tenemos por aquí, pues, esta bonita, realmente no muy bonita, rotación, ¿vale? Tenemos el ultra super ataque, ¿vale? Por lo tanto, bien. Tenemos el ultra super ataque, así que vamos a darle cañita. Tenemos esto por aquí. Y Golden Freezer que va a pasar a la siguiente rotación. Esperemos y deseemos que nos tire super ataque Goku después de pegarnos. Como veis, un básico de 82.000. Doloroso. Pero ahora el personaje se da ataque y defensa más 100% al tirar el super ataque o el ultra super ataque, ¿no? Entonces tenemos esto por aquí, 2 millonazos. No me he fijado en el stat de ataque, pero si el super ataque ha sido de 3 millones, me imagino que el ultra ha sido de 4 millones. Unos 4 millones bastante, bastante sólidos, ¿no? Perfecto. Vamos a ver ahora, como veis, 16.000 por básico. Sigue siendo daño, sigue siendo bastante, bastante daño. Pero al menos no es ese daño super mega hiper loco, ¿no? Aquí tendremos que ir con cuidado, porque un super ataque a Broly nos revienta. Lo bueno que pasa que con este equipo vamos a poder activar el link de Berserker bastante, bastante rápido, ¿no? Uf, menos mal. Uf, estaba ya cagado, en plan de no, por favor. La única lástima pues que en este evento no tenemos tantos ítems como en el Legendary Goku Event. Así que pues vamos a pasarlo un poquitín mal, ¿no? Debería... 157.000 de defensa. Es que tenemos muy poquita defensa, ¿eh? Tenemos muy poquita defensa, me voy a curar, ¿eh? Me voy a curar porque creo que es necesario, si no estoy GG aquí, ¿eh? Hacemos esto por aquí para tirar el super ataque con él. Y tenemos las orbes suficientes para el turno que viene para tirar un ultra super ataque. Ok, así que el turno que viene va a ser un turno bastante interesante, ¿vale? Vamos a tener a Towa, la cual si nos quita mucha vida en este turno, nos va a estar curando, así que va a estar bien. Nos va a estar dando además más support, pero no va a ocurrir eso. No va a ocurrir eso porque el ítem este nos ha dado la vida. ¿Qué pasa? En el turno que viene, chavales, la active skill la voy a activar cuando tengamos a algún support que sea un pelín más decente. Diría que con Metal Cooler va a ser con el que la voy a activar. Pero va a ser una locura, ¿eh? Va a ser un locurón, chavales. Aquí lo tenemos. Todos los links activados, casi, ¿vale? Berserker, pues es un link que casi nunca... En verdad me viene bien no activarlo, ¿vale? Porque Berserker es un link que casi nunca lo vamos a activar, ¿vale? Y el día que activamos Berserker nos vamos a tirar una Senzu sin querer, ¿vale? Entonces, 79.000 por básico, 5,8 millones. 5,8 millones de stats. 5,8 millones de stats. ¡Uf! Se ha quedado a gustísimo. 5,8 millones de stats, ¿vale? Se ha quedado super, mega, hiper, ultra a gusto, ¿vale? Vamos a hacer esto por aquí. Gohan también va a ser un hueso, yo creo, bastante duro de roer, ¿vale? Porque mirad, ¿no? En plan... Tenemos 142.000 de defensa. Vamos a tenernos que tirar... ¡Qué mal! Luego tenemos a Metal Cooler, pero como no tenemos orbes, pues no lo vamos a poder hacer el ultra super ataque. Pero tenemos la active skill, ¿vale? Así que vamos a hacer la active skill en el turno que viene para ver ya el stat magno, ¿no? El stat mastodóntico. Perfecto, adicional super ataque que nos viene muy, muy, muy bien para chetarnos un poquitín la defensa y estar un poquito más seguros. He puesto a tanquear los tres golpes. Me he equivocado. Uno. Vale, el superataque va aquí, así que no nos hará mucho daño. Perfecto. Y bueno, Golden Freezer, que por lástima no ha podido tirar mucho más ataque, ¿no? No puede hacer mucho más daño. Perfecto. Y perfecto. Quizás me la podía haber jugado, ¿eh? Quizás, chavales, me la podía haber jugado. Entonces, vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a tirar la Active Skill. La Active Skill, para aquellos que no lo sepáis, se activa nada más tengamos al personaje, ¿vale? Y simplemente lo que hace... Simplemente lo que hace es darnos 24 de ki y 48% de ataque. Un ataque que se calcula totalmente aparte, ¿vale? Y que, bueno, que ya sabes, tiene un pequeño nerf, ¿eh? en la versión global esta Active Skill. Así que vamos a ver, creo que la he liado, así que voy a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos porque la he liado en este turno ya que va a saltar el Dokkan Attack. Así que volvemos en un segundín. Ahora ya, chavales, estamos de vuelta. Que la he liado, he tenido que hacer un reset al juego
Porque si no, va a saltar el Dokkan Attack y no vamos a poder ver aquí lo que queremos ver, ¿no? Y como total, nos da bastante igual el daño que vamos a recibir, ya que sabemos que es un personaje malo en cuanto a defensa, ¿vale? Porque la defensa se la da cuando tiramos el superataque. Vamos a ver aquí qué tal, ¿no? 250.000 de ataque, como veis, tampoco es un stat de ataque que digas, ¡oh, Dios mío, es el mejor ataque, stat de ataque que he visto yo en mi vida!, ¿no? Obviamente, chavales, esto va a cambiar en cuanto tire el superataque, ¿vale? Se da ataque más 100%, ¿vale? Ataque más 100%, ataque y defensa más 100% cuando tira el superataque, más un adicional de ataque más 88% cuando tira un ultra superataque. Tiene además un adicional que tiene medio chance de convertirse en superataque y además acaba de dar 48% de ataque solo por la active skill, ¿vale? Así que vamos a ver qué pasa. La defensa, insisto, ¿no? Defensa, nadie se sorprende. 3. ¡Uf! ¡8 billones! 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 8,6 millones. 8,6 millones. No dupes. ¡Hostias! ¡Es muy vasto! ¡Es muy vasto! 8,6 millones, chavales. O sea, no... 8,6 millones, no me esperaba. Me esperaba a lo mejor, pues, 6-7, ¿eh? No, ya os digo, no me esperaba... Me esperaba 6-7 millones, en plan, algo muy bestia. Pero no 8,6 millones. Vaya locurón. ¿Y esto cuando tenga dupes? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este personaje cuando tenga dupes? ¿Qué va a hacer? ¿40 millones o qué? Obviamente no va a hacer 40 millones, ¿no? Pero, ¿hola? ¿Qué va a hacer cuando este personaje tenga dupes? ¿Qué va a hacer este personaje cuando tenga dupes? ¡Ojo! ¡Que activamos todo lo... ¡Madre mía! ¡Que el personaje esté... ¡Ay, ay, ay! ¡Que no se ha cambiado las orbes! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¿Cómo lo podría hacer? ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Tenemos ahora sí que sí, chavales, todos los links activados. Tenemos Berserker, ¿vale? Que Berserker nos va a dar ese 30% de ataque extra. Ya no nos podemos ni siquiera curar, por lo tanto no podemos hacer nada más. Pero no tenemos el ultra super ataque porque el personaje cambia las esferas constantemente. Diría que por mucho que intente hacer aquí, no puedo conseguir nada más que esto, ¿vale? Así que, sin más dilación, vamos a hacer este ataque con el cual vamos a cerrar. No va a ser un ultra super ataque, por desgracia. Pero... ¡Madre de Dios! 2,9 millones con el super ataque, ¿vale? ¡Uf! Es mucho, 2,9 millones con el superataque, chavales. Mucho. Qué lástima, tío, qué lástima que no haya podido ser el ultra superataque, porque es que lo hubiésemos reventado. Lo hubiésemos reventado aquí al Goten de una manera espectacular. Pero bueno, chavales, vamos a ir cerrando el vídeo porque el Goten supongo que me matará con un par de básicos. Así que nada, gente, como siempre, espero y deseo que os haya gustado el vídeo. Si tenéis a este Broly, subirle los links porque estáis viendo la pedazo de bestia que es. Es simplemente increíble. A ver cuándo podemos hacerle un showcase Rainbow porque sería espectacular. Pero bueno, gente, como siempre, ya sabéis, espero y deseo que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dejar un pedazo de like to flama. Si sois nuevos por aquí, estáis más que invitados a suscribiros al canal. Y nos vemos dentro de un ratito con más vídeos de Dragon Ball Z, Dokkan Battle y Dragon Ball Legends. ¡Ay!